A mí me están dando el favor, pues, de recibir sus cumpleaños, de alegrar mi casa. Y es una manera de pagar los favores que han hecho desde que los conozco, ¿no? Es la manera más... ellos quieren mucho trabajo, ¿no? Exigen mucha atención. Entonces, es la única forma que yo puedo pagarles a ellos, atendiéndoles, limpiándoles, dándoles su comidita de ellos es la coquita. O sea, antiguo, hace 500 años, ¿no? Celebraban a las ñatitas. Sacaban de sus tumbas, de las chulipas. Entonces ahí hacían una ofrenda grande, ahí había grandes, chicos, abuelos, porque era el respeto, gran respeto era el esto, que se llama nuestros seres queridos, ¿no? Entonces de eso ya la han camuflado a la Tantabagua. Y esa es la misma figura esa, ahí está clarito, está el abuelo, la abuelita, los niños, las niñas. Sus fechas anuales de la fiesta de la May Zaimi es del 21 de octubre al 20 de noviembre, ¿no? Esas fechas son. Por eso dice Alanoc, ya están haciendo el llamado el día 15 de octubre, ¿no? Ya preparando, ya vienen los sueños, los encuentros, así, con los sueños, con los abuelos, entonces, de ahí viene, ¿no? Entonces, termina entre el 20, 19, 20 de noviembre. Hay que prenderle velita, hay que ponerle florcitos, hay que atenderle también, es agarrar y dejarle, no es así. Nos cumple lo que nosotros deseamos, queremos, le decimos que pida del Señor, siempre, pero levantando primero el Señor, que lo pida y hay cosas que nos cumple, pues, nos cuida Él. Mira, yo a las guaguas, a mí personalmente no me gusta decirles ñatitas, ¿no? Porque como son seres tan poderosos, se los debe considerar así, con poder, con toda justicia, con todo amor, toda regla. Entonces yo les digo mis guaguas, yo las he conocido hace 4 años atrás. He formado una familia con mi compañera y mi guaguita había nacido, ¿no? Te hablo desde hace 11 años atrás. Y todo ese tiempo de vida he andado como par y he ido sufriendo. Hasta hace 4 años atrás que los conocí. Los conocí solamente al Lucho, al Santos, al Sergio y al Siriaco. Cada 8 de noviembre nos reunimos las carnales para festejarles sus cumpleaños. Y el primer año que he bailado me han concedido una gracia muy linda. Es el que he tenido la dirección de todo el colectivo TLGB del Alto. Ahí ha empezado a crecer mi fe,
mi amor hacia ellos. Y este tercer año yo me he ido a pedir que me devuelvan a mi compañera. Me la han traído porque se estaba yendo mi compañera. Me la han traído. Y he afirmado mi hogar, mi familia. Esa es la gracia que he recibido este año de ellos. De ahí este año he conocido una familia más grande todavía aún, las Similitas. Son hermanitas tan lindas. Toda mi familia está conmigo ahora. Y estoy feliz, o sea, no son lágrimas de pena, de tristeza, sino de alegría, porque tengo que agradecerles porque mi familia ha crecido. Era dos y ahora es dos comunidades. Eran cuatro, ahora son 12 ellos. Se han ampliado mis horizontes, mis esperanzas, mis cariños. Y además lo más importante, que estoy manchadita de sangre, pues recién estoy queriendo, perdón papito, perdón, estoy queriendo salir a la luz, dar mi primer lloro. Así de agradecida me siento, como una bebé recién nacida. Señora me dice, por favor, yo lo voy a enterrar esto. No, señora, no, señora, regálemelo a mí. Y me los regalaron santitos. Y desde esa fecha lo tengo, son 25, casi 25 años. Es joven, muy bueno, me cuida de día y de noche. Cuando salgo de casa digo, santos, cuídame, me cuida. Porque a ti también hubiera estado junto con él, pero él me ha cuidado.
demostrado que ustedes aman la familia. Hemos bailado por el poder de la familia en nosotros. ¿Quiénes somos? Aquí a la comunidad de las Emilias que se están cocinando ahí arriba. Quiero nombrar a la comunidad de las Guadalupanas. Quiero nombrar a la comunidad de las Carnales. ¡Aquí! Y aquí queremos mencionar que esta pequeña fiesta es hecha con todo amor, con toda la fuerza, con toda la esperanza que ustedes me han dado, Huaquitas, mi familia. Gracias por venir a esta pequeña casa. Gracias, yo y mi compañera les agradecemos profundamente. Muchas gracias, Huacas. ¿Entiendes? Y por eso he hecho los recuerditos. Espero que les haya gustado a todos, conmigo y mi pareja. Yo lo he hecho porque realmente tengo mis padres que creen mucho en esto. No conocía tan bien, ahora ya los conozco y no sé, con un gran cariño y una gran fe para ellos, para que tal vez algún día solamente cuiden a mi familia, a las personas que yo amo, quiero, respeto.